Kaixo eta ongi etorri Durangora, zuen bigarren etxera. Placer bat da urrengo hilabetetan Montevideorekin senidetzea. Antes de nada me presento, soy Ima Garrastazu, la alcaldesa de Durango, un pueblo de 30.000 habitantes que se ubica en el corazón de Euskal Herria. Y os envío este vídeo porque tanto Durango como Montevideo hemos acordado hermanarnos por los lazos históricos y culturales que nos unen. Ahora mismo me encuentro ante el que fue el hogar de Bruno Mauricio de Zabala, durangués, considerado fundador de vuestra ciudad. De todas formas, Montevideo y Durango somos dos ciudades que, más allá del evidente vínculo histórico, hemos mantenido distintas formas de hermandad durante todo este tiempo. Poner un ejemplo, en el centro neurálgico de Montevideo, muy cerca de la Catedral y de la Plaza de la Constitución, se encuentra la Plaza Zabala, donde hay un monumento de Bruno Mauricio de Zabala y la que le rodea una circunvalación llamada Durango. Es un pequeño ejemplo de los lazos que nos unieron históricamente y que nos siguen uniendo después de tantos años. Vascos y vascas que tuvimos que emigrar a Uruguay y que uruguayos y uruguayas que más recientemente habéis venido a Euskal Herria y a Europa buscando una vida mejor. Por todos estos vínculos y como representante de las y los durangueses, me complace invitar a la presidenta del departamento de Montevideo y a sus representantes a una visita oficial a Durango. De esta manera podremos rubricar esa hermandad y seguir estrechando lazos entre las dos localidades. Por último, quisiera agradecer de corazón a todas esas personas de la Euskal Etxea de Montevideo que han posibilitado que este hermanamiento sea una realidad. Eskerrik asko aukera hau eskintzearren, anaitasun prozesu honekin hemendik aurrera Euskal Herria eta Uruguai gertuago sentituko gara, laister ikusiko dugu elkar.